favor, no somos animales. Buenas noches, país electoral y electorero. Como titulaba antes el diario El Tiempo, el país votó en paz. Aunque el establecimiento, pues a partir de los resultados de ayer, tal vez pues ya no tenga paz. Porque la hicieron trizas a partir del 7 de agosto del 2018, travesura que celebraron con vítores en su momento, pero que ahora les pasa factura en las urnas. Y eso tiene a los dueños del país muy nerviosos. Así que agárrense duro del sieso porque lo que viene de aquí en adelante va a ser candela, pues. No crean que van a entregar el poder así nomás. Y como terminamos una época de votaciones para comenzar otra, aquí está la segunda parte del especial electoral de Santiago. Hola, aquí estamos de nuevo y comenzamos este segundo especial de elecciones, del terrorismo al horrorismo electoral. Estamos evolucionando. Qué pena interrumpir la conversación con su novia. Hola, ¿cómo le va? ¿Con quién hablamos? Con Jimena. Con Jimena, es su novia, ¿verdad? Sí. Jimena. Bueno, ella nos puede ayudar a resolver estos cuestionamientos. ¿No creen que los destiladores de odio que tanto abundan ahora se nutren de los destiladores de dudas? Totalmente, estoy alineadísimo con esa... ¿Y quiénes son los destiladores de dudas? Pues todos aquellos que quieren polarizar con base en el desconocimiento de la realidad, a razón de que pues no hay muchas herramientas para que las personas empiecen a sopesar sus oportunidades o sus desventuras. A esto pues yo creo que todo se reduce en educación. Una persona educada pues como que filtra más las vainas, creo yo. ¿Usted, novia de nuestro amigo, ha entendido algo? No he entendido nada. Está al aire, Adriana, por favor. No, se llama Jimena, pero este es el número de la mamá. No, este es de la mamá. Se acabó una relación en este momento. ¿Y usted por qué está contestando del celular de su mamá? Porque no tenía mi teléfono. Porque no tenía el celular, es cierto. Bueno, y para concluir, lo único en que no generan dudas los políticos, ¿será en las dudas que nos generan? Sí. Efectivamente, en eso no fallan. Todas las dudas que nosotros tenemos de su incompetencia, de su descaro, de su cinismo, pues nos la dejan muy clara, ¿no? El mensaje es muy claro. Incompetencia, descaro, cinismo, me sentí descrito por este señor. Gran hombre, gran hombre. ¿Qué es peor, el líder o el seguidor? Uy, el líder o el seguidor, no se sabe qué es peor, porque hay veces el seguidor es ignorante. Ajá. Y cuando uno sufre eso de la ignorancia, somos peores que el líder. Gaitán dijo alguna vez que el pueblo era superior a sus dirigentes, ¿será verdad eso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque sin el pueblo no hay dirigentes. Pero es cierto, ¿no? ¿Qué tal que el problema sea que un Turbay, por ejemplo, un Pastrana, un Iván Duque, sean superiores a nosotros? ¿Es posible eso? Sí, pero un dirigente, para ser posible que sea superior al pueblo, tiene que ser un Maduro, o un Fidel Castro, un comunista. Un Petro comunista. Sí, porque ahí sí Gaitán se pifió porque de pronto es que no conoció a Iván Duque. ¿Por qué lo dice? Porque Iván Duque es superior. Iván Duque es superior. Depende del punto de vista en que usted lo vea. Claro que es que como es hijo de Uribe, entonces sí, puede ser superior porque es que Uribe como es el dueño de esto. Pero más que un hijo es un homúnculo. ¿Usted sabe qué es un homúnculo? Es como un ser, es como Frankenstein. Es un tipo hecho con sí, pedazos crearon, de muertos. Sí, lo crearon. Eso es un homúnculo. Un homúnculo. Sí, puede ser. Ok. Entonces sí puede ser superior al pueblo, porque no hacemos nada para arreglar la situación. Para arreglar la situación, sí. La conclusión sería que el pueblo es superior a los homúnculos que lo dirigen. Por ahora le decimos adiós a la fiesta electoral parlamentaria, pero ya se vienen las presidenciales y volveremos, sí, de la mano del inocente electorado, guiados por sesudos analistas, a hacer los análisis pertinentes a los que obviamente nosotros no tenemos nada que aportar, como cualquier politólogo que se respete, pero sobre todo que no nos respete, como debe ser. Este fue un informe de, sí, Santiago Moure para La Tele Letal. Viene doña anciana decrépita en la polémica y pospandémica sección Para Ahí. Martín de Francisco y la segunda parte de las recomendaciones de estilo para los candidatos presidenciales. Y nuestra invitada, la abogada y columnista Ana Bejarano. Opinen con el otrora glorioso hashtag numeral La Tele Letal, que la semana pasada volvió por sus fueros. Ya regresamos con este programa de viejos de mierda. Anciana Bombayé, anciana Bombayé, anciana Bombayé. Así recibimos a la Mohamed Ali de esta sección, doña anciana, que vuela como una mariposa y pica como una avispa. Doña anciana, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios y a ustedes. Se ve mejor que la vez pasada, ¿no? ¿No la ves mejor? Sí. Tiene apuntador porque pues la vez pasada no nos oía nada. Estuvo en clases de leer labios. Pero lee toda clase de labios, señor Sean. Lee hasta labios peludos. Pero bueno, pero veamos entonces. Sí, yo creo que mejor empecemos para evitar profundizar en este error en el que nos estamos hundiendo. Pero Petro se acaba con todo. Pero fuiste vos la que dijo que hay que matar petristas. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! ¡Que se muera! ¿Y cómo así que lo...? No, matar petristas, ¿por qué? No. ¿Por qué matar petristas? Porque son comunistas. Y hay que matarlos. De verdad, esa es la democracia que ustedes profesan. Las placas hay que acabarlas. Para ahí, para ahí, para ahí. Uy, yo no quisiera de suegra esa señora. No, no, recontra, ¿ah? Para ahí. Además dice que hay que matar a las ratas. La gente siempre se queja de las ratas. Doña Anciana, ¿alguna vez una rata le ha hecho algo? Pues a mí no me pueden matar porque no soy petrista. ¿Qué opina de su colega de edad? De mi colega... ¿cuál? De edad, la anciana, ancianazi de Miami. La ancianazi. Esta sí es la ancianazi, pero de armas tomar, ¿no? El ancianazismo se está expandiendo. Es que no veo cuál es. Esta. Que dice que hay que matar comunistas porque son ratas. No, y que qué rico matar. No hay que matarlo así porque lo van a matar con tantos abrazos y felicitaciones y cosas exageradas, así lo van a matar a Petro. Para ella solo, la izquierda solo es comunismo. Sí. ¿Para doña anciana? Y para la otra ancianazi. Matar a abrazos, qué cosa tan cruel. De asfixia, pues. El abrazo del oso, como Putin. Para sofocar. El abrazo del oso que hizo Peñalosa. Hoy llegas quien fuera su secretario de Seguridad, que tiene unas acusaciones muy delicadas en la Fiscalía por haber hecho supuestamente como acuerdos con criminales para poder lidiar con la seguridad de Medellín. ¿Por qué lo defiende tanto? Mira, Vane. Hay sectores que lo que quieren es volver a poner esto en la agenda de un caso que ya además está aclarado. Y claro, ¿y por qué sale hoy? Porque estamos a 3 o 4 días de elecciones. Entonces lo sacan y lo muestran como un tema, entonces Federico tiene una responsabilidad de lo otro. Mira, si alguien le dio la pelea a esas estructuras criminales fui yo. Para ahí, hombre, Fico... expuesto por Vanessa como si fuera un espécimen en vía de extinción en una pecera, ridículo que acepta obviamente porque está en campaña, ¿no? Y no va muy bien, aunque nos lo están inflando. ¿Cómo lo ves tú? No, él dice, no, pero eso fue... Claro, es que él le dio duro a esas estructuras porque le quitó gente que trabajaba ahí. Entonces fue una locura lo que hizo este señor, que lo van a inflar, realmente no lo van a meter hasta por el guarguero con toda la fuerza. Vamos a ver, porque es que nos van a entregar el poder así nomás. El fascismo con Fico va para adelante y va a ser mucho más cruel, mucho más salvaje. El candidato del Pueblo Unido a la oficina de Envigado jamás será vencido, ¿verdad, doña anciana? Ah, no, pues sí. Si se trata de Fico, pues promete muchas cosas que yo creo que ni puede cumplir. Y además no creo que llegue a ser presidente, porque adelante de él hay varias personas, entonces... ¿Ah, sí? ¿Cuáles, por ejemplo? Sí. Petro, una mujer... O sea que Petro... Petro, una mujer y otro candidato. Y un niño. Para abarcar todo el espectro. Doña anciana, en segunda vuelta, si le toca escoger entre Petro y Fico, ¿por quién vota? ¿Petro y quién? Fico. Estamos hablando de Fico hace media hora. No, veamos el siguiente video, por favor. No sabotee, doña Diana. Sino que yo soy buena ciudadana y me da como angustia. Uy, Fico es mucho menor que nosotros. Votar en blanco. Pues cualquiera es menor que nosotros. Le pido a la sociedad colombiana no venda el voto. Y para usted, pues, por supuesto. Más. Si quieren coger el billetico de 50.000, cójanlo. Pero voten por Petro. Esa propuesta sí está muy... Para yo. Claro, un país llevado, ¿no? Como Colombia, pues la gente es normal que venda el voto. Lo que yo propongo es que el Estado patrocine, que compre de una vez los votos, ¿no? Que le salga el paso a los Char y a todas las maquinarias electorales y que compitan, que entre a competir. Ahora, y compre voto, el Estado. El argumento de Gustavo Bolívar era que, pues, igual esa plata es robada del contribuyente, es robada al pueblo. Entonces, pues que el pueblo está recuperando la plata. O sea que todo el que compra votos es robado. Sí, el comprador de votos, esa plata que invierte es porque la robaron. Entonces el pueblo iba a recuperar. Una recuperación. De Gustavo. Pero doña Anciana, ¿está de acuerdo con comprar votos? ¿Estoy de acuerdo con qué? Con comprar votos. Con votar por ellos. Con votar compra de votos. No, yo no creo que... Yo no estoy de acuerdo con esas cosas, no, porque... ¿Por quién votó? No, pues tampoco yo no sabe, pero no sabe sabía que votó. Por quién votar, porque como ahora no salgo ni nada por ahí. No la sacan. Pero entonces fui con Lidia y yo le dije, yo no sé, ponga ahí una... no sé por quién voté. O sea, ¿a quién le votó? Para... Fue a una mesa, había una gente muy fea y no votó por esa gente. Para el Senado sí llevaba un nombre de una persona amiga y le dije a Nedia y ella me marcaba porque no veía. ¿Cómo llama el corrupto? No me acuerdo. Le decían el ladrón Pérez, el ladrón González, le decían de cariño. No me acuerdo, amigos de ustedes también. Amigo de nosotros, pero... Nosotros no tenemos amigos. Amigo de todos, pero no me acuerdo. Se me olvidó el nombre. Repito, Kiko, 44, Aide, 23, David, 17, Char, 8, Peñalosa, 5. Eso es equipo Colombia. ¿Qué le parece, doctor Peñalosa? Doctor Cárdenas. Sigue, esto sigue, por favor, esto sigue. Boletín número 1. Qué barbaridad. Primero, qué barbaridad, quiero decir que están prohibidos los comentarios políticos. Para ahí, qué pena, Martín. Había un pacto de caballeros que no íbamos a meter más a Yamid en esta sección, pero es que yo lo dejé grabando. A mí me importaban los datos, ¿no? Yo quería ver el testimonio de Yamid y adelantaba el video cada vez que salía él y pues les guardé estas perlas con mucho cariño. Y... ¿Me identifico tanto con Yamid hoy en día? O sea, prácticamente la misma. Estamos vueltos mierda. Además divagando, ahí simplemente lucubrando confusamente. Me identifico con él. Pero fue titánica la transmisión, como 8 horas. Con cabeza de miembro. Además que... pues, miembro de la OTAN. A él no le viene bien que, pues, que Petro haya sido importante en la elección. ¿Sí? Para él el gran ganador fue Fico. ¿Será que Yamid se ve como muy flojo? No quiere que se lo haga o algo así. O cansado. Lo de Yamid ¿se ve cansado o flojo? O trabajo, se traba la lengua. O cansado tanto bregar y tanto echar paja. Ese viejo ha tomado mucho trago, eso es una... O sea, ese viejo es la... No, pero ahí está sobrio, te juro que está sobrio. Es el rostro de la cirrosis, realmente. Es la cirrosis de la televisión colombiana. Bueno, gracias. Esto creo que fue todo para ahí. Esto fue para ahí. ¿Ya acabamos? Imagínate. ¿Sí? Qué felicidad. Cirrosis. Qué lindo público, ¿verdad? ¿Y cómo te fue en la fiesta electoral, Martín? Pues más o menos, porque ya uno va y digamos, ya voy a la mesa 2, por ejemplo, la mesa 1 ya casi no hay votantes porque pues se van muriendo. Pero esos votan también. Y la mesa 2, yo estoy ya con otros ancianos, con otros viejos caducos, perecederos y realmente muy llevados. Y a las 7 de la mañana estuviste ahí, me dijeron. Sí, y con gente ajada, con gente marchita. Sí, los ancianos que no duermen, o sea, pasan derecho, no es que madruguen, sino que no han dormido. No, y es no dormir por el miedo a morir. Bueno, y aunque algunos de los mencionados en el próximo informe están ya por fuera de la carrera presidencial, de todos modos los consejos de Sergio Barbosa y los comentarios bien intencionados de Martín les serán de mucha ayuda para su crecimiento personal. Veamos, Martín de Francisco, candidatos 2. Bueno, continuamos con el análisis muy concienzudo, muy serio, muy circunspecto de Sergio Barbosa y los precandidatos presidenciales. Bueno, este cara de loco, ¿qué hacemos para quitarle a cara de loco tan salvaje? Pues que a muchos puede estar asustando, a propios y no solo a propios, Sergio. Por la cara de loco, no, yo creo que eso es una cuestión de manejo no sé, facial. Yo creo que debería tomar unas clases de actuación para aprender a hacer ese tipo de cosas, no sé. Él está manejando mucho el blue jean frosted de prenses con mocasines y con camisa metida y correa de marca, ¿no? Correa de marca fina, un Hernán Sahar, o sea, una correa Mario Hernández, ¿no? De ese tipo de correas, que cada correa va, es carísima. Cada correa de Mario Hernández está en 800.000 pesos, ¿no? 600.000, correas muy costosas. Es el momento de analizar a la hueva esta de Quique. O sea, ¿ya para qué, señor? ¿Para qué sale? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué podemos decir? Que pues es una, digamos, él tiene como la pinta del inútil. O sea, realmente siempre ha tenido una pinta como del inútil. ¿Usted se acuerda de la novela El Inútil? Yo me identifiqué mucho con ese personaje. Ve, Enrique, ¿qué pretende? O sea, ¿qué es lo que quiere? Porque él sabe que no va a quedar de ni mierda. Yo creo que él siempre está buscando los mismos votos de las mismas señoras, de las mismas personas que piensan que él es un papacito, que es un señor muy querido y que es muy dulce y todas esas cosas. Entonces yo creo que siempre está, y él, esa es la imagen que también él sigue proyectando. Bueno, este viejo está muy sabroso, de verdad. Y además que tiene unos lunares de carne gigantescos como en la cabeza, ¿no? Como en el cráneo, y el pelo, el tono carnauba, el tono platinado también, que tiene tonos fucsias, que lo hemos visto cuando se tiñe el pelo. No, a él le gustan los colores como vivos, él es como alegre, como tropical, y sí tiene algo en la piel serio, no sé qué es, pero creo que hay un tema con un peeling o alguna cosa que no le ha funcionado. ¿Sí? Últimamente, sí, porque como que no soporta ese primer plano, entonces es muy difícil. Y dicen, dice que ese viejo manda dice que ese viejo para andar de lo viejo, dice que tiene buen trasero. No me he fijado, digamos, hasta allá. No, yo sí me fijé por acá en un parqueadero. Se estaba bajando una camioneta de esas blancas que siempre tiene gente de bien, y ese viejo tenía como unos jeans botatú. No sé, tiene como lo suyo, ¿no? Yo creo que tiene plata, yo creo que se ve es como un sugar daddy, tiene como todo ese aspecto así. Yo creo que eso hace que uno lo vea como medio interesante en ese sentido, porque sabe que es un viejo rico, se le nota. Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo, de verdad ha sido un honor que hayas estado acá en este programa considerado como uno de los pedazos de mierda más grandes y más desastrosos que ha habido en la historia. No, pues muchas gracias por la invitación. A mí siempre este programa me parece que es un hit, llámenlo como lo quieran llamar. nuestra invitada, la abogada y columnista de Los Danieles, Ana Bejarano. Y ya regresamos con este programa que huele a guardado, que huele a humedad, que huele a viejo, a alcanfor. Con ustedes, Ana Bejarano. ¿Cómo la estás pasando, Ana? Delicioso. Bueno, gracias por venir, es insólito. Bueno, Ana es Piscis, luna en Cáncer, es una madre abnegada, ¿cierto? Sí. Y domestica mucho al varón. Y también... ¿A varón cotrino o a cualquier varón? Es una domesticadora de mamíferos machistas. Pero, bueno, y también es ascendente en Virgo. ¿Qué nos puede decir eso? Que es muy seria, circunspecta, puntillosa y escrupulosa en su trabajo. Yo creo, sí, algo. ¿Y cree en todo lo que acaba de decir él? Sí, ella cree. Yo creo, sí. Yo creo en los astros. Lo que pasa es que es arbitrario el significado que le hemos dado. ¿Usted se siente una columnista gourmet en este programa Bonais? Bonais de opinión. Aquí vino Maffi y nos dijo que nosotros opinábamos de todo, pero no sabíamos nada. Y estoy de acuerdo con ella. Pues es la definición. ¿Se siente una columnista gourmet? ¿Gourmet? Sí, o sea... No, nada. A mí me da mucha inseguridad el ejercicio de escribir columnas. Pero no se le nota. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen, verdad? ¿Cómo es un proceso? Fingir, absolutamente. Pero, por ejemplo, la variedad de temas, saca de la chistera un tema y dice, voy a trabajar o no, tiene una línea. Lo más largo para mí, que es algo que le aprendí a mi papá y en eso creo que tiene toda la razón, es encontrar el tema. Eso es lo que uno más como que le da vueltas en la cabeza y eso es desde el domingo que se acaban Los Danieles hasta el día que la escribo. Entonces es todo el tiempo estar pensando, escribiendo noticas. Cuando ya tengo el tema y ya me conecto y sé que puedo como que sale más fácil. Y pues la parte de pulir el lenguaje, de usar las metáforas que tocan, de ser gramaticalmente correcto, eso pues es tortuoso porque no, el derecho le daña a uno el habla y la escritura. Los abogados estamos en una cultura que está hecha como para que nadie nos entienda. Entonces, eso daña mucho las formas de expresarse y he tenido que volver a... Pero un poco estresante, ¿no? Muy estresante. Sí, lo es. Y no extraña los fines de semana, cuando no tenía que escribir columnas. ¿Qué hacía usted antes de ser columnista? No, pues yo no soy columnista, yo soy abogada y yo trabajo en eso. Entonces, esto ha sido una cosa extra. Extraño los domingos con mi hija. Claro. Eso me ha dado duro, pero bueno, tengo un grupo de gente fantástica que me ayuda. Igual son solo 2 horas, pero pues es que el domingo de 11 a 1 es cortar el día. Pero no me siento gourmet, Santiago. Bueno, no, Ana, contanos entonces, mira, una cosa. ¿Qué análisis haces? ¿Qué puede pasar con Fico? ¿Puede ganar? ¿Cómo ves potencialmente a Petro? Yo creo que Petro va a ganar. Ambos van a tratar de moderar su discurso, ir al centro y captar los votos, los pocos votos de Fajardo. Pero pues depende de qué va a pasar con esas alianzas. Siento que es como una historia que se repite de nuevo, estamos de nuevo entre dos polos y lo que pasó es que sobredimensionamos el centro, absolutamente sobredimensionado, no hay un centro tan fuerte y mucha gente que se declara de centro en una encuesta va y vota por uno de los dos polos. Esos votos de Francia, ¿vos crees que todos se van con Petro? Porque ahí también hay mucho voto de mujeres que admiran a Francia, pero no necesariamente son petristas. Yo no sé qué pase ahí. Petro tiene un divorcio estructural con el feminismo colombiano, que es, por supuesto, predominantemente de izquierda. Pero pues ya una mujer feminista realmente viendo una opción de poder entre una pro vida como Fico y Petro, así le desagrade Petro y tenga alianzas con iglesias cristianas y haya tomado posiciones machistas, pues yo creo que vota por Petro. Entonces yo creo que mucha gente que apoyó a Francia va a terminar votando sin gusto enteramente por Petro, pero lo hace como siempre nos pasa porque es lo que toca. A mí Gustavo Petro me parece un líder político muy interesante, pero a mí lo que más me preocupa de él es su alergia a la crítica. Uh-huh. Y Y eso es algo que él ha tenido todo en toda su carrera política. Cuando era alcalde, ¿por qué tuvo tanta gente que salió de su administración? Pues porque es alérgico a la crítica, es alérgico al asesor que le dice, oiga, Gustavo, eso no se hace así. Y con los medios de comunicación, que es pues al tema al que yo me dedico, yo no lo veo teniendo una relación democrática con la prensa, y eso me preocupa. Bueno, podríamos seguir hablando horas acá, pero Ana tiene que ir a atender unos litigios y ¿por qué no pasamos a la siguiente o algo más en el tintero? Ya regresamos, vamos a comerciales y ya regresamos con los personajes, que Ana tiene algunas dagas bastante punzantes, Dios mío, bastante, pueden ser vejatorias, lesivas. Ya regresamos con este programa de unos viejos caducos con una joven abogada. Oye, pero ¿cómo así que yo soy machiprogre? No, qué locura. Pero vos conocés algún hombre que no sea nada machiprogre, que de verdad sea un tipo... ¿Machista? No, que no sea machista de nada, que no, nada, cero. Sí, tengo un socio en mi organización que se llama El 20, que se llama Emanuel Vargas. Creo que es el único hombre feminista que yo conozco. Bueno, hay que invitarlo. Emanuel Vargas. Emanuel Vargas. Sí, es, bueno. Ah, yo lo he visto. Absolutamente consciente de todas las estructuras y consecuente en su vida diaria. Sería el único por el cual pondría mis cartas. Ah, ok. Pero es un fenómeno, es algo muy, muy raro. Es un fenómeno. Claro. Es un fenómeno. Ahora nos da los datos de Emanuel Vargas, te esperamos acá en el programa. Yo creo que podemos pasar a la siguiente parte, o quieren seguir hablando de los astros. No, estoy como, ay, no sé, qué down. O dejamos así, o qué. Veamos personajes. Veamos personajes, a ver. La novia de Santiago, ¿te dan celos esa foto? ¿Te dan celos? ¿Quién, Polo? Yo creo que le hacen. No, esa señora... No, Maffi, yo tenemos una relación que está por encima de todo eso. Está casada con Fedegán. Me gusta igual como esa amistad transgresora. Yo creo que mucha gente del Centro Democrático no le gusta esa amistad transgresora. Creo que son muy buenos agitadores del debate, no sé con qué consecuencias, pero son buenos agitadores. No, no, señor. Gente bien, o sea, gente... Es que a Santiago no le gusta que le critiquen a Maffi. No, ahora estoy con Polo. No me gusta que critiquen, que lo dejen coger su curul, se la merece. Yo creo que estar en el Congreso es un castigo, ¿no cree? Veamos el siguiente personaje. ¿Quién es esta niña? Darcy, como niña, si fuera... No, perdón. Niña, dijo niña. Pues pucha, pero es que la vi chiquita, perdón. Machismo. Es que no, alerta. No, lo que pasa es que veo con el rabillo, con el rabillo del ojo. Conmoción, alarma, dijo niña. ¿Qué? Bueno, Darcy Quinn. Darcy, wow. Es una reina, pues. Periodista. Darcy Anuro. Bueno, acá ¿por qué pusieron ese personaje? ¿No te parece raro que te relacionen con Darcy? No tengo ninguna relación con Darcy. No sé por qué. No tengo. A mí me gusta algo que ustedes hacen y que nadie hace en este país, es que ustedes sí critican periodistas. Creo que en el gremio periodístico hay como una lealtad gremial que no le hace bien al gremio. Creo que... Una solidaridad de cuerpo. Sí. Cada vez más vemos más debates entre periodistas y yo creo que eso le hace bien al debate público, como oiga, esta información que usted está dando la está dando mal, usted está haciendo bien su trabajo, usted está haciendo mal su trabajo, y que la otra persona salga y se defienda y que no sean como unos santos griales de la discusión pública. Yo creo que eso lo hace bien. No sé mucho de Darcy. Dime tú qué piensas, Martín. Al lugar, Darcy, no al lugar. Darcy Quinn me parece que tiene esas causas animalistas que le matizan un poco pues ese lado de estar con el establecimiento y con Cambio Radical y con todas estas mamacitas que han hecho tanto daño y que tienen tantos cuestionamientos. ¿Por qué Darcy ahí y no Vicky, por ejemplo? Vicky Ávila es mi cliente. ¿Ah, sí? Nosotros pasemos a mano. Yo no antagonizo con mis clientes y cualquier cosa que yo tenga que decirle a ella, se la voy a decir a ella en privado. ¿Válido? Claro. Y defiendo la causa en la que la defiendo, creo en esa causa profundamente. ¿Pero está al nivel de Darcy? No sé a qué nivel te refieres, Santiago. Periodístico, obviamente. Pues Darcy, Vicky Ávila, en la investigación que nosotros la defendemos, tumbó al director de la policía. ¿Cómo? Ah, bueno. Sí, tumbó a Palomino por la comunidad del Anillo. Ah, bueno, no, ese pero ahora tumbar. No, ahí está bien, ahí sí estuvo bacán. Me tumbó el anillo, pues. Lo que sea contra la policía, bien. Y policía con anillo sí, porque policía sin anillo, pero con anillo sí. Y le costó sangre. No está pasando, pues. Francia Márquez. Qué enorme esa mujer. Qué elegancia, ¿no? Sí, qué elegancia. Es un hito de todo lo que pasó ayer, en mi opinión, lo más trascendental para la historia del país es la votación que sacó Francia, una mujer negra, víctima del conflicto, sin apoyo de maquinaria, que cada uno de esos votos creo que fue gente que cree en un proyecto de país en el que una mujer negra, víctima del conflicto, puede lanzarse a la presidencia. Creo que revolucionario, es una mujer brillante, inteligente, como habla. Lo único que no me gustó del fenómeno de Francia es como el bienpensantismo chapineruno, que entonces si la señora iba y mataba a alguien en la Plaza de Bolívar, no, es que no sea racista y es perfecto y ella es perfecta, no, tampoco, no sean condescendientes. Exacto. Eso es una forma de racismo también. De resto, pues que igual eso no es culpa de ella, aplaudo su existencia en el debate público y ojalá esté aquí mucho tiempo más. ¿La ves de vicepresidenta? O sea, ¿ella va a ser la vicepresidenta de Petro? No, yo creo que Petro le va a hacer conejo. ¿Sí? Yo creo que Petro cree solamente en él mismo. Y o sea, él va a ser el propio vicepresidente de él mismo. Si pudiera. Bueno, si pero pudiera. De pronto la vicepresidencia es decorativa y ella está para algo más importante, ¿o no es el caso? Toca ver ella también qué quiere. Todo el mundo es qué va a hacer Petro y pues qué quiere ella. Exacto. Que salga y pelee con Petro. De pronto eso ayudaría a contener el miedo que produce Petro, que también creo que es mucho de percepción. Pues igual ella siempre... que diriman las justas políticas a golpes, eso sería buenísimo. Que solo los líderes se agarren como eran los teutones antes. Yo creo que ella lo casca. ¿Se agarran a Petro? Sí. Petro es cinturón negro. Ah, sí. Cinturón negro antifascista. ¿Pero ustedes son petristas? Yo soy petriste. No, pero ¿por qué petristes si ganaron? No, porque a mí me gusta ese lenguaje, Aliade, eso me gusta. Claro, eso es nuevo, petriste. ¿Y tú, Santi? No, mira, a mí me da exactamente lo mismo, gracias por la pregunta. Yo solo quiero molestar y ganar tiempo. Pero por ejemplo, te habían dicho que eras petrista. Me habían dicho, pero con tal de que generar polémica. Eres colmamorrista. Sí. ¿Por qué no deja a los Danieles y viene a trabajar con nosotros? Le dejo esa propuesta. Pero las feministas me criticarían igual o peor si dejo a los Danieles por ustedes, porque ustedes también son... La criticarían peor. Yo soy Bejarano, ¿sabías? ¿Ah, sí? De Francisco Vaquero Cucalón, Román Bejarano. ¿De Uga? ¿De Uga? Sí, y de Uga. De Uga la Grande, que es la Uga pequeña, ¿no? Y de Zarzal, del norte del valle. Bueno, gracias. ¿Algo más que agregar? Sí, esto se acabó. Hay cosas que no pueden quedar grabadas y este capítulo ha sido editado. Vea los capítulos completos por Red Más TV. Estreno lunes a las 10 de la noche, canales 107, 1007 HD, repetición domingos 11 de la noche, solo por Claro TV.